Hola, soy Adela, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. La llegada de un bebé a casa cambia el hogar por completo. Todo es nuevo y desconocido, y no siempre tan maravilloso como habíamos imaginado. En ocasiones es difícil mantener el optimismo, y ello se ve agravado por la concepción social de la maternidad. Se supone que acabar de ser mamá es motivo suficiente para estar en un constante estado de alegría. Sin embargo, si vemos las cosas de manera más realista, hay varios factores que nos hacen pensar lo contrario. Por un lado, has experimentado muchos cambios hormonales significativos, también cambios físicos, y en el aspecto psicológico puedes tener temores ante las responsabilidades abrumadoras. Para manejar esta situación, lo mejor es aceptarse profunda y totalmente, sabiendo que se trata de un estado normal y pasajero. Uno de los factores que te van a ayudar a llevarlo mejor es dormir bien. Es importante dormir y descansar, aunque sea a ratos, porque aparte de las cuestiones biológicas, el descanso tiene una incidencia directa en nuestro ánimo. Cuando compartimos cómo nos sentimos con otras personas, nos ayuda a normalizar y a sentirnos aliviadas. También en esas conversaciones podemos encontrar soluciones a los problemas que nos preocupan. No debemos tener en cuenta las exigencias sociales de sentirnos bellas y delgadas nada más acabar de dar a luz, porque ello nos genera ansiedad por comparación social. Acéptate total y profundamente con tus días buenos y tus días malos. No intentes ser una supermamá que sonríe todo el tiempo. Igual que ocurre con el cuerpo, la mente necesita descansar. Estar irascible, estar cansada, forma parte de tu nuevo rol de mamá que por suerte te va a traer muchas otras emociones positivas. Permítete sentir malhumorada, irascible, todo eso son emociones normales porque te estás adaptando a tu nuevo rol de mamá. Por suerte, tu nuevo rol también va a traer un montón de emociones positivas. En el Instituto Europeo de Psicología Positiva te ofrecemos asesoramiento gratuito acerca de cómo gestionar esta etapa vital.